Y hoy vamos a probar aquí unas, es como un tipo estilo de carne tipo hamburguesa, pero dice ahí comida, digo carne 100% de Japón. Eso está muy cerca de la estación de tren de Asakusabashi. Está ahí en la esquina, la estación de tren de Asakusabashi, y justo está aquí el lugarcito. Está, se ve muy interesante. Ichiban Tokio. Ichiban Tokio. Pedimos, son unos platillos con carne de hamburguesa, germen, papitas y una salsa. Por este platillo nos cobraron, esto es para agarrar como parte del plato. Del plato para mantenerlo caliente, no sé. Y nos cobraron 580 por este platillo más la bebida. El de Mao. El mío es como una especie de konomiyaki. Konomiyaki con arroz. Con arroz y carne. Y Adrián también pidió una carne, pero con queso. La verdad es que se ve muy bueno. Este me costó 880. Pero los precios, sobre todo el de Mari, se me hizo un precio súper bien. 580 está súper bien. Extra fue del tomate. Ah, sí, 180 del tomate. Y que no más. Ahorita les damos las impresiones. Bueno, la conclusión de este restaurante es very good, muchas estrellas. Todo muy rico, la carne estaba muy jugosa, te la traen en un saquecito que se mantiene caliente por un buen rato. Está súper, súper bueno, traía germen, yo traía aquí tomate, sus papitas, el sabor de la carne súper bueno. Y también otra cosa que estábamos comentando es que aquí en Tokio en general no se tarda nada en servirte la comida, es muy rápido, apenas te sientas y en menos de 5 minutos ya tienes la comida en tu mesa. Y como les habíamos dicho, el agua está incluida. Bueno, cada vez más. Bye.